las grapas de CJ. García. Los primeros 5 números de Gideon Falls, de Image. Ya hablé en otro vídeo del primero, pero en ese vídeo hablaba de muchos otros cómics y no os voy a hacer tener que buscarlo, sino que, bueno, vamos a aprovechar y hablar de este primer arquito que está en estos 5 primeros números. Los autores son Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. ¿Y quiénes son estos dos? Pues creo que se conocieron en una serie que hicieron para DC Comics, de Green Lantern, pero yo les conocí cuando hicieron la serie abierta del viejo Logan. No confundir con la miniserie original del viejo Logan, en la que está inspirada levemente, ¿vale? Muy, muy por encima, inspirada muy de lejos, la peli esta famosa, buenísima de Logan, sino la serie abierta donde el locuelo este, el Logan, va a la línea principal de Marvel Comics, ¿no? En lugar de ser en un futuro alternativo distópico extraño. El viejo Logan no es una serie que seguí desde el principio, sino que cuando vi esta portada del número 71, bueno, 71 en la versión española, y en la versión americana el número 9 de esta saga del viejo Logan, porque, jolines, aunque no lo hubiera pillado desde el principio, es que esta portada llama la atención, ¿no? La bandera japonesa con una espada, y pone además que era la parte 1 del último Ronin, de un nuevo arco argumental. Entonces tuve que pillarlo, aunque no estuviera siguiendo el personaje. Y pillé los 5 números de esta miniserie, que cada uno representa un arma, hasta llegar al quinto, que ese arma es las garras de Lobezno. Y en esta serie solo nos en todos estos en todas estas páginas que son esto este arco argumental de 5 números, que son muchas, son 100 páginas, ¿no? Solo nos cuentan una cosa, y es a Logan en el fondo de un pozo intentando escapar, que no puede escapar porque arriba del pozo hay un señor malvado, bueno, un ejército de señores malvados, y le están, según intenta escapar, le vuelven a tirar al pozo. Se intercala con flashbacks de la anterior vez que se encontró Logan con este ejército de villanos, pero solamente nos cuentan eso. Entonces yo quedé maravillado de que estos dos autores me entretuvieran durante tantísimo tiempo con una premisa tan sencillita. Y los podcasts de cómics que sigo comentaban que ojalá a Lemire y a Sorrentino les dejaran hacer su propia serie, en lugar de utilizar personajes de Marvel o de DC, que se fueran a Image o a algún otro sitio donde les dejaran crearlos, no solamente crear sus personajes, sino ser autores de esos personajes que crearan, ¿no? O sea, ser dueños de los derechos, quiero decir, de los personajes que crearan. Y el resultado de eso es Gideon Falls. Vemos aquí las portadas, que en este caso la segunda llama la atención porque no es la portada original, es una portada alternativa, no sé por qué me llegó así. Pero bueno, no me importa porque en este caso la portada creo que es de Cliff Chang, o si no lo es, lo parece, que es el dibujante de Paper Girls, y sigue un poco la tónica de las otras 4, que como puede verse son mapas desde arriba que forman la cara de personajes que aparecen en la propia serie. Supongo que el que aparecería en la portada original del segundo número sería el padre Wilfred, que es uno de los dos personajes protagonistas. Es este buen samaritano de aquí. Es un párroco que viene, es un cura que viene a Gideon Falls porque se ha muerto el cura anterior, que le podemos ver aquí al final del segundo número, al cura anterior, que se le aparece como un fantasma malvado, ¡arja!, Wilfred. Y le sigue y ve un cobertizo, se le aparece un cobertizo al padre Wilfred. Realmente, de momento, en estos 5 primeros números, la serie podía haberse llamado perfectamente El Cobertizo, porque aunque todo sucede en el pueblecito llamado Gideon Falls, todo gira alrededor de ese misterioso y fantasmal cobertizo. El otro personaje protagonista es el de la primera portada, que es Norton. Es un paciente psiquiátrico
que se dedica a recoger basura por la calle, pero no cualquier tipo de basura, sino una basura que le dicen unas voces misteriosas de su interior. ¿Serán parte de su psicosis o serán algo más allá? Una teoría que tiene el propio personaje, que puede o no ser verdad, ya lo averiguaremos supongo más allá del número 5, vete tú a saber, es que lo que está recogiendo son las partes de ese misterioso cobertizo para volver a reconstruirlo. Las caras de los personajes de los números 3, 4 y 5 son de personajes secundarios. La cara del tercero es de la psiquiatra que está a cargo de Norton, que poco a poco está empezando a ser también absorbida por esta locura y está empezando a creerse también las voces que tiene en la cabeza Norton. La chica de la quinta portada es la sheriff del pueblo, que claro, con unos asesinatos misteriosos que están ocurriendo, pues está teniendo más trabajo de lo habitual. Y luego el loco de la cuarta portada, que le vemos aquí con la barba, dice, se llama a sí mismo parte de un complot que lleva existiendo desde hace más de un siglo, o desde hace siglos, que está investigando antes con el antiguo cura que se acaba de morir, al que está sustituyendo Wilfred, y ahora con quien pueda, está investigando las apariciones misteriosas de este cobertizo. Todo esto recuerda mucho a Perdidos, ¿vale? O sea, todo es muy misterioso. Máxime, cuando todos son fantasmas, apariciones, cosas tal, puede llegar a dar la impresión de que toda esta locura no está yendo a ninguna parte, y que dentro de 30 o 40 números, cuando les apetezca a estos dos, pues, bueno, a Jeff Lemire, el guionista, que se saque de la manga una solución poco satisfactoria. Pero según lo que indica el propio autor en un texto muy interesante que tiene al final del primer número, esto no es algo. No, Gideon Falls no es una historia que se le acabe de ocurrir ahora, sino que es una mezcla de dos historias que se le ocurrieron hace muchísimo tiempo, antes incluso de querer dedicarse o de decidir dedicarse a los cómics. Por un lado la historia de Norton y por otro lado la historia del padre Wilfred, pues aquí ha decidido juntarlas y asegura que ya tiene pensado un final, que no sabe cuándo será. No da una estimación de cuán larga puede ser la serie. Probablemente, si tiene mucho éxito y si no se cansa él o Andrea Sorrentino, o el dibujante de todo esto, pues probablemente se dedique a inflarla por el medio. Igual que Eiichiro Oda con One Piece, que dice que el final lo tiene clarísimo, el final de One Piece. Pero que originalmente tenía pensado que el manga solamente durara 5 años y ya vamos por más de 2 décadas de One Piece porque ha decidido inflarlo por el medio con un montón de historias muy interesantes. Aquí supongo que no lo inflarán tanto, ya veremos. Voy a soltar un pequeño spoiler sobre el final del número 5, el final de este arco argumental. Vamos allá, estáis avisados. Aquí al final al padre Wilfred se le aparece por segunda vez, después de que se le apareciera el cobertizo en el primer número, ha estado junto con el resto de personajes dándole vueltas a la historia y aquí al final del quinto número se le vuelve a aparecer por segunda vez el cobertizo y decide no huir, sino entrar en él. Entonces, bueno, quizá en el sexto número veamos cómo es el interior del cobertizo fantasmal. O no, ya veremos. Y quizás sabremos más de Norton, que por cierto, estos dos personajes principales no se han visto, bueno, se han visto de lejos, pero no se han hablado en ningún momento, así que todavía está por converger las dos líneas argumentales. Está siendo súper, súper, súper interesante. Sospecho que en España saldrá en tomos recopilatorios más pronto que tarde, así que cuando salga, recomiendo pillarlo.